socios, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante, resaltar que no hay mínimo de consumo. Eso es algo bien importante. El socio va a pedir lo que necesite, lo que generalmente va y compra a otras tiendas departamentales. La invitación es decirle, haz tu lista, lo que ibas a ir a comprar en, le hablas de tiendas, Walmart, Dats, Soriana, no sé qué tiendas puede existir en otras partes de la República, pero dile, bueno, eso que ibas a comprar, shampoo, acondicionador, desodorante, tratamiento facial, ¿dónde lo compras y cuánto te cuesta? Todo eso, invítalo a que haga una relación y dile, ok, mira, aquí te va a costar tanto, hazle un comparativo. Y esa es la forma en la que puedes hablar solamente en la primera parte, que es ganar dinero al momento de ahorrarte, al momento de ser socio y comprar lo que tú necesitas dentro de Oriflame. La segunda parte es mostrar el catálogo. Eso también es muy importante porque hay personas, ¿sí?, que entran a la compañía para generar un ingreso adicional. Este ingreso lo van a determinar ellos a través de las ventas. ¿Qué tanto quieren ganar? Bueno, ¿qué tantos libros van a vender para poder ganar? ¿Sí? Son 17 catálogos al año, para empezar. El catálogo tiene una vigencia de 21 días, ¿sí? Por cada 100 pesos que compre, le sacas aproximadamente 43 pesos de ganancia. Esto, si lo compras y lo vendes en el mismo catálogo. Pero si lo compras a un precio que venga a una increíble oferta ahorita y lo vendes después, esto ya es porque tú decidas tener un stock y lo vendes después, y después lo vendes a otro precio que es precio normal, le vas a sacar muchísimo más. Las personas que se dedican a las ventas saben perfectamente cómo administrarse en esta parte, ¿sí? Pero mínimo le van a sacar de cada producto 43 pesos. Si el producto cuesta 100 pesos, 43 pesos es de ganancia para ti. No hay mínimos de consumo. Es algo que también tienes que decir a tu socio. En la parte, ¿sí?, de donde estás hablando de vender a través de catálogo, hay que resaltar que no hay mínimos de consumo. El socio va a comprar o va a vender lo que él quiera. Si le hicieron solamente 5 personas pedido, solamente 5 personas, a 5 personas les va a vender el producto, no se le va a castigar. El descuento es exactamente el mismo. Y el beneficio adicional es que puede hacer todos los pedidos que quiera durante la vigencia del catálogo, ¿sí? Ofertas increíbles en todos los catálogos, ganancias adicionales. Hay ganancias en las cuales tú puedes solicitar inclusive que tu producto te salga, el envío, perdón, te salga gratis a través de ciertas ofertas. Esas son las ofertas enlace. Hay dos ofertas siempre, la EOSA y la EOSB, y te permite ahorrarte una cantidad de dinero increíble, ¿sí? Tu socio lo puede utilizar para venderlo posteriormente y le van a ganar muchísimo más del 43% de utilidad, ¿no? Eso es algo que le tienes que mencionar también. Ganas, y la parte más interesante y la parte donde vas a enfocar toda tu atención es en esta parte. En la parte donde vas a ganar muchísimo más al momento de hacer el negocio en red. ¿Qué es lo que vas a resaltar aquí? Vas a resaltar que vas a ganar mucho más si invitas a otros. Tú lo vas a consumir, de acuerdo, lo quieres vender, perfecto, pero no pierdas de vista que siempre todo mundo andamos recomendando productos. La invitación es para que tú empieces a invitar, que te aproveches de esta gran oportunidad, porque te aseguro que el día de mañana tu familia y tus amigas van a ser invitadas a Oriflame. Hazlo tú. Tú invítalos antes de que alguien más te los invite, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué es lo que vas a ganar? Recomendando siempre lo que nos gusta, pero ahora vas a ganar dinero, ¿sí? Vas a irle explicando la escalera, los porcentajes que existen de nivel de socios, ¿sí? Para poder ir ganando y poder ir creciendo con ellos. Le vas a explicar la tabla de porcentaje. ¿Sí? Vas a decirles que existe el porcentaje del 0 al 21%, que va de 3 en 3, más o menos los puntos, ¿sí? Y vas a poner un ejemplo muy sencillo, como decirles, mira, si yo te invito a ti, ¿sí?, yo hago mis 100 puntos, o sea, tú haces tus 100 puntos, y luego tú invitas a dos personas más y cada una hace 100 puntos, ya tienes tú 300 puntos en tu red, pero yo
tengo 400 puntos. De tal manera que vas poniendo este ejemplo y le vas a ir diciendo a tu socio que de ti para abajo todo va a contar. Así que si tienes un invitado nuevo y se pone a invitar y estos invitan más y estos invitan a más, bueno, de él hacia abajo todo le va a contar. Eso es bien importante que vayas explicando la escalerita del éxito para que tenga una idea en dónde se va a posicionar. Yo te recomiendo mucho cuando estés hablando de esta parte que te coloques primeramente en el 9%. Que invites a que la gente haga el 9% en su primer catálogo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo lograr. Estás hablando de 8 personas más tu propio consumo. Y fácil se te pueden dar, sobre todo más ahorita con la campaña de reclutamiento que tenemos. Así que si tú haces lo que te corresponde, más 8 personas más, llegas al 9% inmediatamente. Y lo interesante aquí es que ya recibes una comisión en el banco. Vas a hablarle también a tu socio sobre el valor en puntos. Le vas a sacar el catálogo y le vas a explicar, déjame lo saco por aquí. Vas a sacar tu catálogo y le vas a explicar que cada producto viene en puntos. Este puntaje es por las diferentes monedas que se manejan alrededor del mundo y es para unificar, es como una moneda dentro de Oriflame. El punto vale 8 pesos con 91 centavos, pero no te vas a hacer tu cálculo matemático. Ya está en el catálogo, ya te vienen los puntos y le vas a explicar cómo vas creciendo en puntos y cómo es que vas llegando a esa tablita en la escalera del éxito, ¿sí? Vas a poner el ejemplo del 5 por 5 por 5, ¿sí? Esto es bien importante, que estamos hablando esta parte. Esto es bien importante porque se lo tienes que hacer de una manera muy sencilla a tu socio. Tu socio debe darse cuenta que él no va a ir en busca de las ciento y tantas personas, sino que irá buscando personas directas en la cual cada persona le va a atraer a nuevas personas más. Entonces, uno de los mensajes que le puedes mandar es que por cada invitado te van a llegar por lo menos 5 o 6 socios nuevos. Ese es el mensaje que tienes que mandarle. Entonces, lo va a asimilar y va a decir, oye, si yo empiezo a hacer esto, dices que por cada uno me traen, me llegan 5 o 6, bueno, pues ¿cuántos más puedo invitar para que me lleguen? ¿Sí? Y el ejemplo del 5 por 5 por 5 se lo desmenuzas bien, ¿sí? Y sobre todo los bonos en dólares para los 21%, ¿sí? El plan diamante en adelante, ¿sí? Bueno, aquí le vas a hablar de lo que es tú invitas, ¿dónde estamos? Aquí. Tú invitas a uno y este uno te va a traer a 5, ¿sí? En este momento tú tienes a 5 personas, pero para que este ejemplo se repita, uno de estos va a traerse a otros 5. De tal manera que si esas personas te siguen y hacen exactamente lo mismo que tú, entonces tú ya no vas a tener a 5, vas a tener a 5, 10, 15, 20, 25, 25 más estos 5 te va a dar 30 personas en la red y tu consumo son de 31 personas. El resultado de esto es la sencillez en lo que lo puedes hacer. Tú invitaste solamente a 5 y por cada uno te llegaron 5, tienes 31 personas, ¿sí? De aquí te vas a la parte siguiente, que en la parte siguiente le dices, bueno, tú en el ejemplo anterior ya eras 15%. Como 15% ganabas 2.200 pesos, ¿sí? Y tus socios, que anteriormente eran 6%, ganaron una comisión aproximadamente de 250 pesos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ayudarlos? Porque este es un negocio y para eso los estás invitando, para que ellos también hagan un negocio contigo. Bueno, lo que tienes que hacer es invitarlos a que crezcan. ¿De qué manera? Bueno, pues también invitando a personas, haciendo una red para que cada uno de ellos tenga 31 personas. De esta manera, rápidamente tú te posicionas en el 21%. Si te fijas aquí, cada uno ya tiene a sus 30, a sus 30, a sus 30, a sus 30, al igual que tú. Si sumamos todas estas personas, te dan 155 personas. En automático te haces 21%. La realidad es que no todas las personas de aquí van a estar consumiendo, pero ojo, todo te cuenta. Así existan personas que consuman 20 puntos, 50 puntos, 100 puntos, 40 puntos, bueno, todo esto te va a contar a ti.
tú te colocas en el 21% y ellos son 15% lo que tú eras anteriormente. Lo único que te va a restar por hacer son dos cosas. Una, seguir reclutando personas. Eso es algo que siempre, siempre debes de existir en tu actividad diaria. Hablar mínimo con tres personas al día y empezar, sí, a reclutar personas. Pero de ahí tienes que ayudarlas a crecer. Y tú le explicas, lo que tienes que hacer es ayudar a crecer a tus cinco amigos, porque por eso los invitaste. Y de ahí pasas a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que logras cuando ellos ya crecieron? Bueno, tú eres un líder 21 que tiene a seis 21 debajo de ti. Y ahí hablas del plan diamante. El plan diamante es un proyecto de jubilación que es muy exitoso en Oriflame, porque viene y lo compara, ¿sí?, con lo que viene a ser un proyecto o un plan de jubilación de diferentes países, en este caso México. Yo te pongo este ejemplo y te lo comparo de la siguiente forma. Para que una persona se jubile aquí en México, número uno, debe de por lo menos transcurrir 40 años. Si empezó a la edad de 20 años, a partir de los 60 se va a empezar a retirar y es a los 65 años, ¿sale? Entonces, después de los 60 se puede retirar. Ya estás hablando que ya pasaron 40 años, ¿sale? Ok. Después de esto, bueno, existen diferentes agravantes, ¿no? Si, bueno, si tienen las semanas cotizadas y, bueno, dependiendo con qué creas tú que se pueda jubilar o la conciencia de esta persona, cuál sería su ingreso en este momento y estar proyectando su jubilación. La invitación de Oriflame es que si te pones a hacer el negocio ahorita con la compañía y aprovechas estos 3 años y medio, el fuerte crecimiento de la compañía para que tú también crezcas o los 4 o 5 años siguientes, tú terminas en el plan diamante. Y en el plan diamante, me voy a detener a explicártelo de la siguiente forma. Compara el tiempo, imagínate el tiempo que a ti te tomó ser 21. ¿Cuánto? ¿4 meses? ¿5 meses? ¿6 meses? Bueno, pues imagínate que te encuentres a 6 personas como tú. Si a ti te tomó ese tiempo, ¿tú crees que es difícil para que otra persona se haga 21%? No, no es difícil. Lo difícil está en encontrar a esas personas y es el tiempo que te va a tomar ir a buscarlas para que estas personas también crean en la compañía y lo quieran hacer. Pero el momento de que tú les hablas de lo que es el plan diamante o el proyecto de jubilación en 4 años, vas a cortar esas personas y las vas a encontrar más fácilmente porque va a haber algún motivador que las va a hacer voltear y pensar en Oriflame que probablemente en su trabajo actual no lo tengan. Compara 4 años de trabajo contra 40 de trabajo. ¿Sí? Con 700 mil pesos al año, que estamos hablando aproximadamente de 64 mil, 60 mil pesos mensuales, ponlo, en ninguna parte te van a dar este retiro. Esto lo puedes lograr por el resto de tu vida, siempre y cuando hay dos vertientes. Una, que siempre sigas consumiendo el producto de Oriflame. Y que tus 621 obviamente no se caigan. Por eso es una actividad que tú tienes que seguir realizando de desarrollar líderes. Porque si alguno de ellos se caen, ya no es diamante. ¿Sale? Eso es algo que tú por lo menos debes tener muy, muy consciente. Este plan de jubilación es lo que le interesa muchísimo a la gente. El que te jubiles en 4 años con una compañía en la cual vas a seguir recibiendo durante el resto de tu vida 60 mil pesos mensuales, ¿sí? Claro, vas a seguir trabajando. Bueno, pues es que en otra compañía te faltaban 30 años por pensionarte, por jubilarte, ¿por qué no lo vas a seguir haciendo aquí? ¿Por qué no vas a seguir trabajando aquí? Pero de una manera diferente. Yo te aseguro que haciendo este negocio de una manera constante, rápidamente puedes lograr ese ingreso. Algo bien importante es que te comprometas a usar el producto y hacer un pedido por solo 100 puntos en cada uno de los catálogos. ¿Sí? Aquí tú vas a decidir la cantidad de tu ingreso, tú vas a decidir tus metas, tú vas a decidir en qué plazo lo quieres hacer, que es la última parte, ¿no? Esta parte es muy importante porque esta parte es la que te
se pretende que aterrices a los invitados, donde ya les hablaste de la compañía, ya les hablaste de qué es lo primero que pueden alcanzar a ganar ellos, que es los 10 mil pesos mensuales. Combinado a esto, le hablaste del plan Diamante, que es un proyecto de jubilación en un plazo de 4 años. Después de haberle dicho todo esto, le puedes decir, aquí tú decides. Tú decides tu plazo, tus metas, tú decides en cuánto tiempo quieres lograr tu sueño, pero solamente tú vas a decidir qué hacer. Solamente yo voy a estar para ayudarte y para ayudarte a cumplir tu sueño. De esta manera es como cierras lo que viene siendo la presentación del negocio. Como cierras y como das el cierre para que la persona tome una decisión. Lo peor que pueda suceder, déjame decirte, es que se haga socio y que empiece a ahorrarse en producto. Una vez que empiece a ahorrarse en producto, va a comprobar la calidad de la compañía. Y lo demás es perderle el miedo a invitar a personas, porque es algo natural. Ninguno de nosotros estamos peleados con nuestro dinero. Y si ya le das el beneficio del ahorro, el beneficio de verse bien y la gran oportunidad de generar un ingreso, yo no veo por qué no quisiera desarrollarlo, ¿sí? Pero aquí es donde le vas a decir, ¿qué pretendes hacer? ¿Quedarte como estás o subirte a este barco y formar parte de nosotros para estar celebrando en los siguientes 3 años ser la compañía número de uno de belleza en México? Empiezas hablando de la parte de verse bien. Y la parte, perdón, de pasarla bien. La parte de pasarla bien es la parte de los viajes. Obviamente, hablas del viaje nacional. En este momento, todos los que estamos participando para Mérida, que son bases muy sencillas y que cualquiera nos lo podemos ganar. La segunda parte es la parte de conocer diferentes partes del mundo, hablando de viajes al extranjero. Y de aquí es que seas tú de oro en adelante. ¿Sí? Prueba de ello, puedes tomar el ejemplo de Mariela Lordui, que se ha ido a Río de Janeiro, a Vancouver, a Rusia, ahora en Suecia, Estocolmo, y bueno, pues puedes compartir todo eso, inclusive poner fotos. Lo maravilloso es que pongas fotos tuyas, eso es muy importante, pero si no, puedes hablar de estos testimonios que también son completamente válidos, ¿no? Y otro punto muy importante es en esta parte, ¿no? A todos nos gusta que nos regalen premiecitos, ¿sí? Y hablar de lo que tiene la compañía para los socios nuevos es muy importante. Les vas a hablar, ¿sí? De los viajes, obviamente, bueno, ya hablamos, la capacitación gratuita es algo bien importante para que tú crezcas en este negocio. Es bien importante conocer la compañía. Y para conocerla, pues basta la capacitación. Las capacitaciones que te damos en Oriflame son completamente gratuitas. Ve aquí, tenemos la parte de la red virtual, de las capacitaciones virtuales, ¿no? Y este es un apoyo para el crecimiento de los líderes, ¿sí? Los regalos del programa de bienvenida son increíbles y de reclutamiento. Y con esto, lo que tienes que hacer es lograr que el socio comprenda que la base del negocio está en consumir el producto. De nada te va a servir un socio que llegue, se afilie y no consuma. Esto es una tienda abierta, eres tú una sucursal de Oriflame que tienes una tienda virtual. Y esta tienda virtual va a generar un ingreso al momento de que tus socios empiecen a hacer pedido. Y tienes que llevarlos al grado de que se concienticen de que una vez que decidieron ellos formar parte de Oriflame, lo que tienen que hacer es hacer su propio pedido. Lo que pensaban comprar en otra parte, que lo consuman aquí. Y les vas a explicar del inicio perfecto. El inicio perfecto son 4 o 5 pasos muy sencillitos. El primero es hacerle el test de la piel. Porque con esto lo que vas a lograr es la fidelidad de un socio dentro de Oriflame. Tú no tienes un negocio, una sucursal virtual de Oriflame para que un socio llega, consume y nunca más regrese. Lo que tú quieres son clientes para toda la vida y socios que te van a estar comprando el producto continuamente. Gente que todo el tiempo se bañe, gente que todo el tiempo se perfume, se maquille y, ¿por qué no?, con la calidad de Oriflame. Eso es lo que queremos. Entonces, le vas a hacer el test de la piel.
Y el test de la piel te va a permitir conocer el tipo de piel que tiene el socio y al cual le vas a recomendar su tratamiento facial. Esto es algo bien importante. No es recomendable que su primer pedido lo empiece con champú, con desodorante, con pintura para uñas o con cremas. No. Lo importante es su tratamiento facial, porque de esta manera va a comprobar inmediatamente el resultado en su cara. Es muy fácil serle infiel al labial, al rímel, al make-up, al rubor. Es muy fácil. A lo que no es nada fácil y difícilmente le eres infiel es al tratamiento facial, porque el cuidado del rostro es algo muy importante. Y siempre el temor es, ¿y si me sale una alergia, una pequeña erupción? Ese es el principal temor. Entonces, de esta forma, tú puedes utilizar los sachets que te cuesta 5 pesos cada uno, se lo pasas al socio, se lo regalas al momento de hacerle su test de la piel y posteriormente, en el primer pedido, viene el tratamiento facial. Es válido que le saques los dos catálogos al socio. El actual es bien importante y el subsecuente. ¿Dónde estamos? Aquí. Porque eso le va a permitir a tu socio que vea que la compañía está tan segura de su calidad que no pretende engañarte con un solo catálogo. No, te dice adelante, revisa y empieza a ahorrarte. Compra lo que te convenga. Aparte de estar en promoción, ¿por qué no todo con tu 30% de descuento? Y eso es algo maravilloso, porque inmediatamente tu socio está viendo que tiene esa gran oportunidad de hacer. Puedes dejarle los dos catálogos, que se administren sus compras y claro que te va a hacer su primer pedido completito de tratamiento facial, te lo garantizo. Después del test de la piel, bueno, viene el pedido sugerido, que es lo que te comenté, su primer pedido que debe de incluir el tratamiento facial. Después, la lista de contactos. La lista de contactos viene siendo lo más importante, porque con ellos es con quien vas a empezar a hacer el negocio. ¿Sí? Entonces, una vez que hayas terminado la lista de contactos, tu socio va a ver que sí tiene personas a las cuales invitar, que sí conoce, llámese amigas del trabajo, de la escuela, de la carrera, familia, amiga de la amiga, la que vende, la que X. Hay un sinfín de personas que simple y sencillamente nos gusta vernos bien y compramos tratamientos faciales, ¿sale? Y de esta manera, al llenar tu lista de contactos por lo menos de 30 personas, inmediatamente lo que tú tienes que hacer es decir, bueno, ¿cuándo podemos agendar la primera reunión de oportunidad para que veas cómo empiezas a crecer? Recuerda que tu compromiso es llevártela al 9%. Y para esto necesitas hacer una reunión de oportunidad, que en la lista de ella vienen 30 personas. ¿Sale? Lineamientos bien importantes en tu reunión de oportunidad. Número uno, la puntualidad. Si tú dices a las 7, a las 7 empiezas. ¿Sí? Porque si la gente llegó tarde, se va a dar cuenta desde la primera vez que empiezas a las 7 y la segunda va a estar antes de las 7. Ese es el mensaje que le vas a mandar. Así que por ningún motivo debes de perdonar que la gente no esté, que la gente haya llegado tarde. Tú empieza. Y vas a ir educando a tus propios socios, ¿sale? La organización previa, que esté el producto, que esté la presentación, que esté actualizada, que esté el cañón, que haya agua, todo eso es bien importante para dar una buena imagen a tus socios. La organización es vital. Y la carpeta para inicio perfecto por invitado es importantísima. Esta carpeta consiste, número uno, en que tenga su catálogo, ¿sí? Haz una carpetita, ¿sí? Hay unas bolsitas que se venden que son cristalinas, en las cuales son tipo folder que los metes y los vas a sellar. Y es un paquete cristalino que se los vas a entregar, en el cual adentro va el catálogo, va un flyer de bienvenida, que es bien importante. Viene un contrato. Recuerda que para el éxito de tu crecimiento de red tiene que ver con el contrato y con que el socio nuevo tenga crédito. El crédito es algo que es preferible tenerlo porque es una herramienta de trabajo. Si no quieres el crédito, al día siguiente me paga el producto, no te preocupes, pero es bien importante que todos tengan crédito. Si no te quieres financiar los 20 días, no te preocupes,
Págalo cuando tú puedas, pero no te va a suceder nada. Y eso le va a dar fortaleza a tu red. Y es más factible, más probable que un socio nuevo te haga pedido teniendo crédito a que no tenga crédito, porque tiene que desembolsar de su propio bolsillo unos 1.000 pesos, 900 pesos, ¿sale? Tener el tester de la piel es vital, porque con eso le vas a hacer el tratamiento facial y la guía de la piel. En la guía de la piel, tu socio va a poder encontrar su tratamiento facial, y después de encontrar el tratamiento facial en lo que viene siendo la guía de la piel, se va a venir al catálogo y aquí lo va a identificar. Es bien importante que lo identifique él, no se lo hagas tú, es bien sencillo que se familiarice con el catálogo, ¿sí? Lista de contactos también. Los sachets, si tu socio en ese momento no se siente seguro de ya hacer la compra total de su tratamiento facial, regálale los dos sachets. Cada uno te va a costar 5 pesos. Regálale el de día, regálale el de noche y adelante. Deja que pruebe, inviértele 10 pesos. Te vas a dar cuenta que no le va a pasar absolutamente nada en su rostro y se va a convencer de la calidad del producto, ¿sí? Después, ten siempre crema de manos. La crema de manos es algo que fácilmente el cliente, el socio nuevo, va a sentir la diferencia en la piel. Es muy fácil de convencer a través de este método, y sobre todo cuando termines la actividad de lo que viene siendo en la lista de precios, ¿sí? Digo, perdóname, en la lista de contactos, a la primera persona que termine le puedes regalar una cremita para manos y lo haces un poquito más ameno, ¿no? Tienes que tratar de que por lo menos tu core team, ¿sí?, sean solidarios con comentarios positivos. Si alguien por ahí, algún invitado, hace algún comentario negativo o algo, trata de desviar la plática, trata de decirle, ah, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿qué te parece si lo vemos después? Yo creo que pudo haber sido esto. Ten un poquito la habilidad de irte más o menos para darle ese giro diferente al negativo, al comentario negativo que puedan hacer en el momento, ¿no? Pero entre tu gente, que los comentarios sean siempre positivos, eso es algo, ¿no? Y trata de educar a tu core team y a tu gente para que cualquier comentario negativo que pueda existir siempre tiene que ser de uno para arriba. Si a mí me sucedió algo, es de mí hacia arriba. Nunca comentarlo hacia abajo con mi red porque voy a contaminar. Eso es un lineamiento básico, básico en la formación de Oriflame. El tiempo del arroz debe ser máximo 50 minutos. Te lo garantizo que sí lo haces. Sabiéndolo separar, quién va a hablar de cada cosa, habiendo preparado un testimonio previo, fácilmente lo logras en 50 minutos, ¿no? Tranquilamente. Y el inicio perfecto hay que hacerlo posteriormente, inmediatamente después del arroz, y te va a llevar 20 minutos. Ya posteriormente es recomendable visitar al socio en algún lugar para que ya sea en su casa, para que de esta manera ya se pueda él directamente, le puedas enseñar a navegar en la página, puedes dejar el pedido en el carrito de compras, que agregue después producto, que sepa cómo utilizarlo, pero eso es lo básico, ¿no? Y ya después te vas a poner de acuerdo con él. Bueno, hasta aquí termina la presentación de lo que es cómo dar un arroz. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿Se andan por ahí todos o andan haciendo cena? Sí, Adri, ¿tienes alguna pregunta?